Con todo el rigor, profesionalismo y la creatividad de la información, presentamos Noticias HCH Fin de Semana. Titulares. Negligencia. Accidentes de tránsito parecen epidemia en el país. Buen viaje. Terminales de transporte terrestre comienzan a abarrotarse a la víspera del Domingo de Ramos. Luto. Asesinada abogada extraditado en San Pedro Sula. Viva la fe. Procesiones con participación masiva en la capital. Dele que dele. Presidente de los Estados Unidos advierte que ilegales en territorio norteamericano podrían ser enviados a ciudades controladas por la oposición demócrata. Las noticias de Honduras y el mundo en HCH Fin de Semana. Por ustedes, Cecia Raquel Mejía. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en Hable Como Habla Fin de Semana. Hoy ya estamos listos, como siempre, con un gran equipo. Sábado 13 de abril vamos a presentarle las noticias más importantes, todo lo que ha ocurrido en nuestro país y a nivel internacional. Bienvenidos. De inmediato iniciamos hoy unos minutos antes porque tenemos tiempo y lo vamos a aprovechar. Pero atención a este informe especial porque desde ya arrancamos con las noticias este sábado. Este es un informe especial. Este es un informe especial. Establecemos de inmediato un contacto con nuestro compañero Anderson Ponce porque se registra un accidente vial en la carretera que dirige a la Matillo San Lorenzo Valle y ha salido un conductor herido. ¿Qué es lo que ha pasado en este lugar, Anderson? Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. En efecto, hace unos minutos se reportó un accidente de tránsito. Esta es la carretera que conduce de San Lorenzo hacia la frontera de la Matillo. Cuando pues una pesada unidad, una rastra, ha colisionado con un carro pick-up donde, según datos preliminares que manejamos, ha resultado pues herido la persona que se conducía en el carro pick-up color blanco, donde en este momento está siendo trasladado hacia el hospital de San Lorenzo Valle. Desconocemos el nombre de esta persona hasta el momento, licenciada, pero sí, gracias a Dios, esta persona se salva de milagro debido pues al fuerte impacto, ya que aparentemente, según datos preliminares que manejamos, la pesada unidad, la rastra, le ha quitado el derecho a vía, yendo impactada, colisionar con este automóvil. Pues como podemos ver en las imágenes, ha quedado en destrozo. Pero hasta el momento, pues, gracias a Dios, no se reporta pérdidas humanas, ¿verdad? Solo esta persona que ha salido herida, pero ya está siendo atendido en la sala de emergencias del hospital de San Lorenzo Valle, donde tendremos más información sobre este accidente que se suscitó aquí en la zona sur. Entonces, si tiene alguna pregunta, licenciada, si no, retornamos al estudio principal. No solo reiterar, Anderson, una persona entonces es la que ha resultado gravemente herida entre este accidente en una rastra y un pick-up. Así es, licenciada. Hasta el momento, pues esto es lo que manejamos, ¿verdad? Que la persona que llevaba lo que era el automóvil pick-up fue la que resultó gravemente herida. Y pues el conductor de la pesada unidad, hasta el momento, según datos preliminares que manejamos, ya está detenido pues aquí en la posta de San Lorenzo Valle para las respectivas investigaciones, donde ya se encuentran las autoridades competentes de tránsito aquí en el lugar del accidente. Bien, muchas gracias, Anderson Ponce. Y seguimos viendo estas imágenes de este accidente de tránsito que se ha registrado hace unos minutos en la zona sur del territorio nacional, para nuevamente hacer un llamado a la prudencia, a todos los conductores, a todos los que van a viajar en esta semana, que para muchos inició desde ayer la temporada de vacaciones de Semana Santa. Prudencia, prudencia y más prudencia es lo que le pedimos como equipo de Hable Como Habla Televisión Digital para evitar que estas estadísticas de accidentes de tránsito sigan sumando, para evitar víctimas mortales. En este caso nos están reportando de una persona que está gravemente herida luego de registrarse este accidente.
su vida está dependiendo de un milagro prácticamente. Desconocemos las razones de este nuevo incidente. Vamos a esperar la parte oficial por parte de las autoridades, pero es muy lamentable cómo estamos en pleno primer día para muchos y ya estos accidentes de tránsito se van a empezar a contabilizar. Reiteramos, una persona ha resultado gravemente herida después de este fuerte impacto entre un vehículo tipo pick-up y una rastra. El cuerpo del conductor ha sido trasladado al hospital de San Lorenzo para recibir asistencia médica y se espera que se recupere. No se ha dado a conocer mayores detalles, se desconoce la identidad, así como quiénes serían o quién sería el responsable. Si usted ve la carretera en muy buen estado, no se confíe, no pise el acelerador, no crea que porque tiene muchos años manejando, esto le da la capacidad para conducirse en exceso de velocidad. Hay que tomar todas las medidas de precaución porque quizá usted sí va bien concentrado, pero puede aparecer otro loco en el camino que no anda con sus cinco sentidos y al final puede ocasionar una tragedia. Así que usted preocúpese por los suyos, por su vida y mucha precaución en esta Semana Santa. Vamos de inmediato ahora con Nirvana Velázquez. Ya estaremos en la salida al norte, también en el sur, con Enrique Vázquez, porque hay mucho movimiento por parte de conductores, de familias enteras que van a disfrutar de estos días. Pero el objetivo principal de la Semana Mayor es religioso. Por esa razón vamos a establecer un contacto con Nirvana Velázquez, porque la venta de ramos aquí en la capital de la República, en el centro, continúa. Nirvana, adelante, buenos días. Así es, Cecilia Mejía, nuevamente. Pues saludamos a todo el público de HCH Televisión Digital. Como usted lo ha mencionado, continúa la venta de ramos de olivo previo al Domingo de Ramos. Y estas personas vienen en gran parte de Sabana Grande y ya llevan alrededor de 3 días en este sector. Madre, ¿cuál es su nombre? María Sierra. Cuénteme, doña María, ya llevan 3 días y ¿cómo ha visto el movimiento de las ventas de los ramitos? Pues no está tan buena porque yo todavía tengo mucho, tengo 5 todavía y no quieren comprar ahorita porque sabe que es gratis. ¿Reportan bajo ventas? A 5 lo damos, pero no hemos vendido como el año pasado. Y coménteme, ¿lo dan a 5 y a 10 con la cruz? A 10 con la cruz. Y la palma de esta grande a 20, a 15, a 5. Y la bellota la damos a 30 y a 20 y a 25. Y cuénteme, ¿ustedes de dónde extraen todo esto? ¿Ustedes se lo compran a alguien más o ustedes mismos los plantan? Lo compramos a personas que tienen cosechado el coyol, el olivo. Ahí lo compramos y buena gente que lo regala también, lo vende barato. ¿Se han venido con todo y sus hijos en este Domingo de Ramos para vender y tener algo para subsistir? Sí. Y también como no hay nada de comida, son pobres, no tenemos nada, entonces tenemos que venir a vender para llevar para los ancianos la comida. ¿Y cómo han hecho durante las noches? Para allá, mire madre, para que el público de SH pueda observarla, vamos a ver. ¿Cómo han hecho durante las noches? Así durmiendo ahí en la grada. Veo cartones, así ciertas sábanas. Cartones y unas cobijas que traemos para dormir nosotros y cobijar a los niños. ¿Y ya mañana a qué horas partirían? Ya mañana vamos a la hora que vendamos, los vamos bien la tarde, mediodía, la hora que pase la misa. ¿Usted sí. ¿Sí? Viene de Sabana Grande también? Sí, de Sabana Grande vengo yo. ¿Cada año tiene la tradición de venir a vender? Sí, cada año tenemos la sed de venir a vender. ¿Hace cuántos años que viene usted acá? Hace como 4 años que tengo de venir a vender. Bien, muchas gracias. También le pedimos al gobierno que le dé una bolsita solidaria porque mire que no tenemos nada de arroz. Bueno, muchas gracias, señora, comprendemos. Muchas gracias, madre. Y bueno, compañeros, miren ustedes, aquí podemos mostrar, esta es la cruz que también ellos fabrican y desde los niños más pequeños hasta los más grandes pues han ido fabricando para que el día de mañana los feligreses puedan venir. ¿Esta a cuánto lempiras me dice solo la crucecita, madre? ¿Esta? A ver, 5 solo la cruz. 5 la lempiras, solo la crucita. Esta de aquí es la que me comentaba que costaba 10. Este vale 10 con la cruz.
¿Y solo el ramito 5 también? Sí, 5 los ramitos. Ajá, bueno, aquí mire gente que ya está comprando y vamos a preguntarle también. Coménteme, ¿usted ya se está preparando para mañana Domingo de Ramos? Sí, es en la celebridad católica que nosotros todos los años a los camiones, a las pailas se le pone la cruz. Y también en las casas se suele poner esta costumbre. Sí, ya va bendecido con agua bendita, solo lo bendecimos y lo ponemos en la casa. ¿Mañana va a asistir usted a la misa? Sí. ¿Y va a traer su ramito para que se lo bendiga? Sí, somos de Lepaterique. ¿Qué creencia existe en estos ramos? ¿Protegen la casa, protegen los carros? Sí, las casas y los carros ya bendecidos, los pone uno, los coloca ahí ya bendecidos. Muchas gracias. Compañeros, es muy importante, solo como dato curioso, que estos ramos posteriormente cuando ya están secos se queman y esta ceniza es la que se utiliza en el miércoles de ceniza y que se utiliza o se coloca por los sacerdotes y curas sobre la frente en símbolo de cruz. Si no tienen consultas con este ambiente que se desarrolla, en donde pues muchas personas que vienen desde Sabana Grande han traído todos estos ramos de olivo para ser vendidos mañana, Domingo de Ramos, que simboliza la entrada triunfal de Jesucristo a en Jerusalén. Con este informe en cámara de Luis Zelaya, retornamos a estudios principales de HCH Televisión Digital. Muchas gracias, Nirvana, y bueno, están buscando ganar dinero, pero también están promoviendo la fe con la venta de ramos que van a ser utilizados mañana en el Domingo de Ramos, en esta celebración religiosa en que la mayoría de las denominaciones del cristianismo conmemora la entrada de Jesucristo a Jerusalén, dando en efecto la bienvenida a la Semana Santa. Son una gran variedad de actividades religiosas que se van a estar realizando en todo el territorio nacional, en la capital de la República y por supuesto en Comayagua, una de las ciudades donde se ha desarrollado durante la cuarentena todo este periodo a diario prácticamente una actividad. Pero es importante que se participe no solo la Iglesia Católica, la cuaresma, en efecto la cuaresma, no solo la Iglesia Católica, sino que todos los hondureños, en realidad todos, demos a conocer o reconozcamos mejor que Dios murió, que Jesús murió en la cruz y la muerte, la pasión y la resurrección de Jesucristo es que se reconocen en esta temporada, en la Semana Mayor. Aquí en HCH Televisión Digital le hemos estado dando a conocer cada una de estas actividades que en diferentes puntos se han estado ejecutando por parte de la Feligresía Católica. Reitero, en Comayagua, la sede del turismo religioso, es donde se han concentrado la mayoría. Nuestro compañero Lenín Acosta le ha dado cobertura a las mismas y mañana se esperan también estas alfombras que son preciosas, las que se elaboran aquí en la capital y en Comayagua particularmente. Pero atención a este informe porque tenemos una noticia, seguimos con las noticias, aquí no paramos y tenemos un reporte de último momento. Atención a este reporte de último momento. 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 Bueno, queríamos seguir hablando sobre el tema de la Semana Santa porque hay muchas actividades, pero Rogelio Trejo a esta hora de la mañana, a las 12 ya del mediodía con 3 minutos, nos reporta que una persona ha sido encontrada muerta en el Boulevard del Norte, Blanquito, en Choloma, Cortés. Rogelio, adelante con el reporte. Último momento. Muy buenos días, compañeros en estudios televidentes de HCH, pues precisamente estamos ubicados en el Boulevard del Norte entre Aldea Blanquito y Aldea Río Bijao. Falta por definir el lugar ya que estamos próximamente entre estas dos comunidades. Se ha encontrado el cuerpo ya sin vida de una persona del sexo masculino, ya en estado de putrefacción. La Policía Nacional se encuentra en el lugar, como también se encuentra Policía Militar del Orden Público. Se estarán estableciendo algunos datos para que esta persona sea identificada algunas veces por familiares o al momento de hacer el levantamiento por parte de
autoridades de medicina forense. Encontramos con un elemento policial, Saldívar. ¿Qué conocimiento tienen? ¿Cómo dieron con este muerto cerca de unos basureros aquí en el Boulevard del Norte? Muy buenas tardes. Pues los aproximamos aquí el sector de entre lo que es Blanquito y la aldea Río Bijao. A constatar una denuncia, lo que es a través de la plataforma del 911, donde lo manifestaron que en un basurero clandestino que se ubica acá en el sector se encontraba una persona sin vida. Las características del zapato, color de ropa, si tiene algún indicio que pudo haber sido con arma de fuego o arma blanca. Todo eso ahorita hasta el momento se desconoce, porque ya el cuerpo oscila entre unos 5 a 10 días de muerto, está ya putrefacto, como podemos ver ahí en la escena. ¿Una persona de sexo masculino es únicamente lo que se detecta? Por ahorita sí, será hasta el momento que vengan las autoridades correspondientes para que se haga el respectivo levantamiento y determinar las causas, las generales, y si porta algún documento y el tipo de vestimenta que el hoyo se hizo porta. Muchas gracias. Policía Saldívar, de la escala básica, que haciendo su trabajo en este fin de semana a orilla del Boulevard del Norte, donde fue encontrado esta persona únicamente como identificado como del sexo masculino. Estamos pendientes del respectivo levantamiento por ley por parte de las autoridades de medicina forense y estaremos recabando más datos, compañeros, próximamente en los resúmenes que se dan en nuestra programación de Canal HCH. Con este informe de un momento, con el apoyo en cámaras, Dani Manzanares, Rogelio Trejo para Adelante Estudio. Muchas gracias a Rogelio Trejo, quien nos confirma la muerte de una persona. Fíjense que esta semana justamente estábamos hablando en Hable Como Habla Matutino, valga la redundancia de palabras, sobre el hecho de cómo ha incrementado la violencia en Choloma Cortés. Las autoridades deben de poner atención a este municipio porque se están registrando demasiadas muertes violentas en este lugar. Seguimos con las noticias, vamos de inmediato hasta la posta del Durazno. A inmediaciones de la misma comenzaron desde muy tempranas horas de este sábado los operativos por parte de CONAPREN, pero también Salida al Sur, otro de los destinos turísticos por muchos hondureños, hay movimiento a esta hora del mediodía. Así que de inmediato nos vamos a este lugar con Enrique Vázquez para que nos informe cómo está la situación en este sector del territorio nacional. Y fíjense que hay algo que ha llamado mucho la atención, y yo aquí tengo el kit, pero me lo voy a sacar. Aquí tengo el kit. No, este kit no es mío, es de Quique, él me lo trajo más temprano. Este es el que están entregando en las autoridades, es el que están entregando. Hagamos que este verano sea saludable. Si sales de vacaciones, recuerda, toma abundante agua, evita exposición al sol de 11 de la mañana a 2 de la tarde, no dejes solos a los niños. Es muy importante que sigamos estas recomendaciones brindadas por las autoridades. Acude a un establecimiento o brigada médica si te sientes enfermo. Esto es parte de lo que están recordándole las autoridades. Y vamos a ver qué es lo que trae este kit, porque es lo que, bueno, este es un repelente. Y hay algo, a mi deseo, porque es importante mantenernos hidratados, también pastillas por si nos da algún, sí hay, suero para que toda la familia se mantenga bien hidratado, acetaminofén, también encontramos, bueno, bastantes sueros es lo que encontramos aquí. Y algo que ha generado mucha polémica, estas son ranitidinas para las alergias. Pero esto, los preservativos, es lo que ha generado que hay personas que manifiesten que con esto se está promoviendo la vida loca, que se les está diciendo a los hondureños, vayan, disfruten, a los jóvenes. Sin embargo, yo se los digo objetivamente, menos niños sin padres, no, yo les digo objetivamente, si no hay prevención, porque ahora tenemos una sociedad degenerada, somos una sociedad que definitivamente tenemos que empezar a prevenir para evitar más niños sin papás, para evitar más pobreza, que no tienen que comer, que los niños los dejan abandonados porque es que me daba miedo, no tenía cómo mantenerlo. Bueno, yo estoy de acuerdo con esa medida y no es que esté promoviendo
que cometamos estos actos inmorales para algunos, pero que al final la mayoría lo van a hacer. Claro que debe de hacerse como lo dicen las escrituras, los lineamientos, las reglas de Dios. Sin embargo, reitero, hay quienes, nuestra compañera Nirvana Velázquez entrevistaba ayer al encargado del proyecto Victoria Mario Fumero, y él manifestaba que con esto están promoviendo pues que las personas, los jóvenes sobre todo, tengan relaciones sexuales, la vida loca en esta Semana Santa, cuando es totalmente opuesto a la celebración de la Semana Santa. Pero Quique Vázquez se encuentra con las autoridades de salud y nos habla sobre este kit y en particular sobre la entrega de preservativos que se está realizando en los operativos que han iniciado desde hoy por parte de la CONAPREN. Adelante, Quique. Gracias, compañeros en estudios, es un gusto saludarles. Efectivamente, me encuentro en la salida al sur del país, me acompaña la doctora Alba Consuelo Flores, la ministra de Salud, y es que se está desarrollando una importante actividad porque observamos que se está entregando kit a las personas que se trasladan hacia esta zona del país. Es un gusto saludarle, ministra, coméntenos de qué se trata. Sí, buenas tardes a todos los televidentes de HCH. Estamos en este momento como Secretaría de Salud, todos los colaboradores trabajando a nivel nacional, entregándoles un kit a todos los veraneantes que en este momento se están desplazando a todas las diferentes partes del país. Con Secretaría de Salud queremos contribuirles de una manera práctica, entregándoles este kit que contiene los repelentes, contienen analgésicos, hidratantes, para que puedan tomar algunas medidas preventivas, sobre todo en este momento que registramos muchos casos de dengue en todas las partes, partes del país. Así es que lo menos que puede hacer es irse aplicando este repelente a donde vaya, pero también el filtro solar. Hay recomendaciones importantes que queremos darle a la población, y una de ellas es que por favor evite la exposición máxima en horas pico, como por ejemplo el mediodía. Trate de disfrutar la playa en horas de la mañana, en horas de la tarde. Y luego, para todas aquellas personas que van a ser anfitrionas de los visitantes, por favor, cuidar de que los patios, de que las pilas no sean en este momento recipientes y criaderos de zancudo, para que sus invitados no se vengan con el zancudo aquí, a la picada del zancudo aquí a Tegucigalpa contaminados. Es importante decirles a la mayoría de la población que en este momento debe tomar medidas así muy prácticas, muy sencillas, ¿verdad?, para evitar ser un paciente en los centros de hospitalarios de todo el país. Así es que nuestra contribución como Secretaría de Salud, este kit donde le estamos dando elementos prácticos para que los pueda ser utilizados, no lo olvide, camínelo con él en su bolsita, y esta es nuestra responsabilidad, nuestro trabajo, decirle que la Secretaría de Salud va a tener todos los establecimientos abiertos las 24 horas. En los sitios donde hemos registrado mayor caso de dengue estarán todos los establecimientos las 24 horas, tanto en el área rural como en la ciudad. Algo muy importante, yo observo y a mí me gusta dar el periodismo demostrativo. Observamos aquí, por ejemplo, la prevención, y me voy a enfocar en algo directo, también se les está entregando preservativos a la población. Hay quienes observan esto como una medida de prevención. Sin embargo, Mario Fumero, de Proyecto Victoria, dice que esto no debe estar pasando. ¿Cómo contesta usted en referencia a que ellos dicen que es incorrecto que para estos tiempos se den este tipo de cosas, si nosotros creemos que es importante para prevención? Nosotros queremos decirle que reconocemos, ¿verdad?, que la persona tiene que hacer un trabajo espiritual, lo mejor es prevenir, pero en este caso nosotros, como una medida contributiva a todas aquellas personas que no tienen esa formación espiritual, pues también estamos contribuyendo a través con este kit, con algunos preservativos para evitar todas aquellas enfermedades contagiosas. Así es que creo que es importante también tomar en consideración las recomendaciones del pastor Fumero. Lo importante es evitar, ¿verdad? Es evitar, pero el que no lo puede hacer, pues de esta manera estamos contribuyendo. Gracias a la doctora Alba Consuelo Flores en referencia a esta importante actividad que se está desarrollando en la salida al sur del país. Junto a mi compañero Manuel Rojas, es este nuestro contacto. Regresamos a estudios principales de HCH Televisión Digital. Gracias, Enrique. Bueno, y ahora a movernos a la salida al norte, ya vamos a irnos con usted nuevamente para ver el movimiento en este lugar. Pero le citamos puntualmente las palabras que dio a conocer el director del proyecto Victoria. La campaña del condón promueve la vida loca en Semana Santa. Hay que impulsar programas de prevención
y educación, es lo que ha sugerido Mario Fumero. El director del proyecto Victoria, el reverendo Fumero, afirmó que la campaña promueve definitivamente la vida loca en la Semana Mayor y reaccionó de esta forma luego que la Secretaría de Salud anunció la distribución gratuita de 1 millón de preservativos en los centros turísticos del país a fin de evitar el contagio de enfermedades de transmisión sexual. En ese sentido, el pastor recordó que todo empezó en el 2004 cuando organismos internacionales le impusieron a Honduras una ayuda económica para impulsar una campaña para el uso de condones. No obstante, científicos han demostrado que el preservativo no es 100% seguro, máxime cuando son fabricados a base de látex, un material de mala calidad que se rompe, dijo el reverendo. Creo que deberíamos invertir todo ese dinero que van a gastar en la campaña del condón, en campañas de educación, en cuanto al riesgo que hay en practicar una vida promiscua. ¿Coinciden nuestros televidentes y radioescuchas con lo manifestado con el reverendo Mario Fumero o están de acuerdo con esta masiva distribución de preservativos en el país? Iniciamos con la llamada. Santa Bárbara, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Aló, buenas tardes. Le escuchamos. Mire, lo único es que lo que están haciendo es abriendo la prostitución tanto a los jóvenes, a los varones como a las hembras, a las niñas en especial, ¿verdad? Uh-huh. Yo soy una persona que tengo 70 años, gracias a Dios. Y me recuerdo que esos días de Navidad, de Semana Santa, eran días religiosos, temerosos de Dios. ¿Escuchamos? Y nosotros nunca más nos enseñaban esas cosas de tirar a la calle, ¿verdad? Porque el que quiere matarse, que se mate. Yo pienso así, ¿verdad? Y el que quiere cuidarse, se va a cuidar, gracias a Dios. Y yo pienso que con esos preservativos, dándole preservativos a la gente que está yendo corrompiendo al país. Esa es mi opinión. Muchas gracias. Feliz tarde. Gracias a usted por su llamada. Vamos hasta Valle de Ángeles. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Cecia. La verdad que en las declaraciones que dio el pastor... Mario Fumero. Sí, Fumero, no estoy de acuerdo, porque los preservativos y todo ese kit no lo están yendo a entregar a las iglesias. Lógicamente se lo están dando a la gente que va para una playa. Por lo lógico es que si yo voy a una playa y voy solo, yo voy a un libertinaje, pues. ¿Ah? ¿Y qué mejor manera de prevenir? Lo que pasa es que todo, hay veces que nos volvemos como religiosos, o sea, y no siempre tiene que ser así. La gente que va a una playa va a divertirse, y a lo que le salga, pues, y si hay una manera de prevenir cualquier enfermedad, qué mejor lo que están haciendo. Yo felicito a lo que es salud, que está haciendo esa labor, porque para mí es excelente, y no comparto con las opiniones del pastor Gumero. Bien, muchas gracias por su llamada. Seguimos con las comunicaciones de nuestros televidentes y de nuestros radioescuchas aquí en la capital de la República, Lomas de Toncontín. Hola. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, yo soy pastor de cristiano. Ajá, le escuchamos. Y estoy muy de acuerdo en que se den prevenciones, porque si no hay principios cristianos, la gente lo hace y hace y deshace, entonces es inevitable. Entonces, para poder prevenir las enfermedades y los embarazos, como explicó la hermana y periodista, es necesario, pues, que realmente se explique, se hable acerca de lo que es el principio bíblico, cómo debe practicar uno las relaciones sexuales. Entonces yo creo que la medida está correcta, yo creo que sí, porque así se previenen las enfermedades, pero hay que explicar, nuevamente reitero, hay que explicar desde el punto de vista bíblico que eso es pecado fuera del matrimonio, hacer actos sexuales, ¿verdad? Entonces, desde el principio que yo tengo, entonces yo creo que si no hay principios en la gente que es inmoral, lo va a practicar sea como sea. Entonces, buena medida la que está tomando el gobierno, porque así evita las enfermedades y los gastos que se le carga al pueblo. Muchas gracias. A usted por su comunicación. Seguimos con la siguiente llamada desde el norte, San Pedro Sula. Se cayó la comunicación, vamos a Residencial Honduras. Buenas tardes. Residencial Honduras, le escuchamos. Que les mande alimentación a la señora que está ahí en la catedral.
y que les mande bolsa solidaria al gobierno. ¿Aló? Le escuchamos. Sí, que les mande comida a esas personas que están vendiendo los ramos, el gobierno, y bolsa solidaria. Y Copeco que mande tienda de campaña para que puedan dormir en la noche. Bueno, gracias, gracias. Bien, a usted, gracias por su llamada. Vamos con la siguiente comunicación. Choloma, compañeros, vamos hasta Choloma, Cortés. Choloma, buenas tardes. Choloma, Cortés. Hola, buenas tardes. Adelante. Sí, mire, yo le llamo para saludarla y desearle este lindo día. Muchas gracias. Yo le digo que sí, está bien eso. Yo estoy de acuerdo con lo que están haciendo, con lo que le entregan a las personas, porque es para una protección, ¿verdad? Bien, bueno, una protección ha dicho nuestro televidente del norte. Colonia Villanueva, hola. Sí, buenas. Adelante. Buenas, sí, bueno, yo quería opinar. Para mí, yo soy de las personas que, bueno, uno de los jóvenes que tiene bastante cuidado con eso. Para mí está excelente que tengan una prevención para estas fechas, más que todo porque los jóvenes sí solemos, pues, así como dicen, meter las patas, ¿verdad? Pero excelente, qué bien. Bueno, gracias. Bueno, gracias a usted. Se trata de ser responsables. Colonia 1 de diciembre, hola. Sí, decía, ahí con lo que dice el pastor ahí, mucha gente creo que no estará de acuerdo, porque hay personas que salen y no llevan nada de ¿cómo se llama?, de prevención. Entonces, para mí está bueno que se les dé, por ejemplo, los preservativos que le están dando. Así es. Bien, gracias. Bien. Gracias, su opinión es valiosa aquí en Hable Como Habla Televisión Digital. Colonia Centroamérica, buenas tardes. Buenas tardes, felicidades por su programa. Muchas gracias. Yo felicito a las autoridades por estar haciendo esto. Es muy importante prevenir. Y como dice, el mundo está al revés, pero mejor ayudar. Y decirle a Copeco y al gobierno que por favor le ayude a esa gente que anda con los ramos, que le vayan a dar de comer, agua, que el sol está bien fuerte. Esa gente es bien humilde. Entonces le pedimos al gobierno y a Copeco que por favor les dé una manito. Que Dios les bendiga y muchísimas gracias. Está bien guapa. Muchas gracias, amiga, muy amable. Gracias por su llamada. La Lima Cortés, buenas tardes. Bueno, se cayó la comunicación de La Lima, pero vamos a la siguiente llamada. Gracias al pueblo hondureño que está siempre fielmente a HCH, planta telefónica llena a esta hora del mediodía. Barrio El Bosque, hola. Hola, muy buenas. Saludos a todos los que están ahí pendientes. Quería expresar mi opinión respecto a esto en mi posición como joven. Soy una joven de 23 años. Uh-huh. Y casualmente hace poco en la universidad pues nos estaban regalando a nosotros preservativos. Uh-huh. Yo considero que como muchos están diciendo que es una cuestión de prevención, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice el pastor Mario Fumero. Como cristiana y como joven, ese tipo de actos que hace el gobierno, que parecen bien intencionados, realmente no atacan el problema, que es un problema del corazón del hombre. Y el hecho de regalar preservativos es como que le da licencia, anda a hacerlo. Pero el pastor Mario Fumero se refiere a que nosotros debemos pensar en que hay que concientizar a la gente y atacar el problema que de raíz, que es desde el corazón de las personas. ¿Cuántos años tiene usted, me dijo? 23 años. ¿Y usted asiste a alguna iglesia? Claro que sí, de hecho trabajo con jóvenes y yo enseño que lo mejor que uno puede hacer es la abstinencia y esperar hasta casarse para poder hacer las cosas legales. Es más fácil ser santos que tener una vida de corrupción y una vida de desastre, de tener un hijo acá, otro hijo allá, sino más bien guardarse en santidad, que uno respeta también su propio cuerpo. Bueno, amiga, no es más fácil, de hecho es más complicado. Es más complicado porque la tentación está a la orden del día. Claro, pero las consecuencias del pecado lo hacen nuestra vida mucho más complicada que eso. Sin duda. No, pero la felicito por su manera de pensar, coincido mucho con usted.
Muchas gracias. Espero que también les pueda servir a los demás y que puedan verlo, no en la perspectiva de que hay que darle, para como que le vamos a dar un preservativo, puedes hacerlo, solo cuídate, sino que de verdad tengamos una conciencia de nuestras acciones y de que las personas también importan y hay que concientizarles y atacar el problema de raíz, que eso es desde el corazón del hombre. Así es, sin duda. Muchas gracias por su comunicación, importantes palabras. Yo coincido, les digo, yo respeto las opiniones de todos, pero sí, en efecto, si usted está entregando preservativos, les está dando como la vía libre para que lo hagan. Pero también si no lo hacen, si no se entregan los preservativos o si no se cuida, no que lo hagan las autoridades, sino que si usted no es responsable, después vienen niños criando niños. Y por eso debe de haber prevención. Villanueva Cortés, hola. Bájele por favor el volumen a su televisor. Esencia, muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, César. Sí, estoy llamando de Villanueva Cortés. ¿Está al aire, amigo? Bueno, se cayó la comunicación, le recordamos bajarle el volumen a su televisor o a la radio donde nos está escuchando para tener una mejor comunicación. Colonia Tilo Arque, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Cecia, yo sé que quiero felicitarla y yo siempre miro este programa. Y voy a ser bien sincera, de todas las periodistas que hay en este canal, la mujer que más miro bien, con una ética, una moral... una mujer bien sociable, prudente para responder, y la felicito y que Dios me la guarde y me la bendiga. Entonces la admiro mucho, soy una mujer de 25 años y he quedado viendo todas las periodistas, pero usted, no sé, me impacta su modo de ser. Ojalá que su esposo y sus hijos le estimen, porque no sé, refleja algo que solo Dios lo sabe en su corazón, pero una persona bien bondadosa. Y respecto a lo que dicen de los colonos, bueno, no todos en este mundo somos santos y el gobierno tiene que hacer algo, porque no es bueno que los niños vengan a sufrir. La Biblia no dice que usted tiene que tener 10, 15 niños. Es según usted piense. Si usted solo puede mantener dos niños, está bueno. Y si uno, está bien. Pero no los mandó a que uno solo los multiplicáramos teniendo muchos hijos. Por eso cada quien es libre de hacer lo que quiere y lo que piensa y lo que puede. Gracias, Cecia. Gracias a usted, amiga, y gracias por sus palabras, y que Dios la bendiga también a usted y a toda su familia. Colonia Villa Ernestina, San Pedro Sula, hola. Sí, aló, buenas tardes. Buenas tardes. Mire que lo estoy llamando, fíjese, porque necesitamos, fíjese que se los ha perdido una vecina, fíjese, una señora como de 60 años, se los ha perdido, fíjese, y no podemos dar con ella. ¿Cómo se llama su vecina? Se llama Carmen, María Carmen se llama ella. Ajá. Lemos Díaz. ¿Y cómo andaba ella? ¿Con qué ropa y cuándo desapareció? ¿Con qué ropa andaba ella? Aquí está el hijo de ella. ¿Y a qué teléfono? Una camisa blanca, de esas camisas que le dicen tres cuartos y una pantimedia roja. ¿Cómo se llama la señora? Se llama María Carmen. Uh-huh. María del Carmen Lemos Díaz. ¿Y a qué teléfono se puede comunicar si la ven? Lemos Díaz. El teléfono es 98 98 13 Ajá. 13 78 78 55. Bien, ahí está. Entonces esperamos que ella se encuentre sana y salva y que les envíen pronto su información. Así es, que andamos preocupados porque ella tiene 4 días de estar desaparecida ella. Entendemos su desesperación, reitero, en 98 13 78 13 78 55 es el número de teléfono si alguien sabe sobre la señora María del Carmen Lemos Díaz. Vamos con la última llamada hasta el sector de Comayagua. Buenas tardes, Comayagua. Sí, buenas tardes. Adelante. Bueno, hay que respetar la opinión del pastor Mario Fumero, pero también hay que entender la intención del gobierno. Él
él sabe que, bueno, la mayoría de los jóvenes, sobre todo aquí, no saben cuidarse. Uh-huh. Entonces, es bueno que estén tratando de prevenir con esto de los preservativos. Sí, da tristeza ver a tanto niño en la calle sin padre, pidiendo, cómo ha incrementado la pobreza, cómo hay madres que tienen 5, 6, 7, 8 y hasta más hijos, porque no tienen esta cultura de educación sexual que no es impartida en nuestro país, y que ahí estoy muy en contra de que se opongan los líderes religiosos. Pero, bueno, es una medida de prevención que están tomando las autoridades. Por su parte, hay quienes consideran que se está promoviendo la vida promiscua con este tipo de acciones por la Secretaría de Salud. Pero vamos a seguir de inmediato con noticias. Agradecer nuevamente a todos los que se comunicaron con Hable Como Habla Televisión Digital. Tenemos un informe de último momento. 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 Momento. Iniciábamos este espacio informativo dándole a conocer sobre un accidente de tránsito que se registró en la zona sur del territorio nacional entre una rastra y un vehículo pick-up. A esta hora del mediodía se confirma lamentablemente que ha muerto el conductor de uno de estos vehículos en particular. Nos detalla nuestro compañero Mauricio Matute que se trataría del conductor del vehículo liviano, del pick-up. Mauricio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Cecia. Buenas tardes, televidentes de HCH Televisión Digital. Estamos en la capacidad de informar a esta hora del mediodía para todos los televidentes de HCH de todo el país y a nivel internacional que ha muerto el señor Fernando Lagos. Fernando Lagos, quien es originario y residente en Costa de los Amates, Alianza Valle, después de impactar su vehículo con una rastra tipo furgón, que es originaria de Guatemala. El conductor de la rastra, al parecer, pues comentaba, decía, pues, de que él no se había dado a la fuga porque quien tuvo la culpa había sido el pick-up, como que él había rebasado y se lo llevó de encuentro. Lastimosamente, en este momento ya se está haciendo el levantamiento del señor Fernando Lagos, que fue trasladado hacia el hospital de San Lorenzo. Este hecho ocurrió en el Limón Nacaome Valle, calle que conduce hacia la frontera El Amatío, en nuestro municipio de Nacaome Valle. Hoy, pues, en horas de la mañana se inauguró lo que es la campaña de prevención de CONAPREN y, lastimosamente, pues, horas después hemos dado esta información de este aparatoso accidente que viene a enlutar el sector de Costa de los Amates. Amables televidentes desde la ciudad de Nacaome Valle, Mauricio Matute informando para todos los televidentes de HCH Televisión Digital. Gracias a nuestro compañero Mauricio Matute, pero tenemos otro reporte de último momento. Momento. Último momento. Último momento. Último momento. Último momento. Último momento. Último momento. En directo.
momento hasta la zona norte de nuestro país. Allá se reporta el hallazgo de una mujer muerta en el sector de Dos Caminos en Villanueva Cortés. Orlin Castro, usted nos tiene mayores detalles sobre esta lamentable noticia. Adelante. Último momento. Así es, muy buenas, licenciada Cecilia Mejía, a todo el Auditorio Nacional de HCH Televisión Digital. Estamos ubicados exactamente en la carretera CA5, pero en el desvío de la colonia o el sector de La Cañada. Antes de llegar al sector de La Cañada, autoridades del Ministerio Público, elementos de la Policía Nacional Preventiva, realizan el levantamiento de una persona del sexo femenino. Hasta el momento se reporta como desconocida porque ya está en avanzado estado de putrefacción. En esto, aquí en este sector, la mano derecha acá, donde estamos con mi compañero Carlos el Dinámico Pérez, ya las autoridades se han internado acá. Papá, buenas, se trata de una mujer, ¿va? La persona muerta. Último momento. Eso nos informaron, va. Medicina forense va a hacer lo que... Último momento. Que determine. Ya están avanzados, estado. Último momento. Eso se supone. Eso se supone. Eso ahorita no. Están haciendo el levantamiento, ¿va? Así es. Bueno, sí. Muchas gracias a los elementos de la Policía Nacional Preventiva de este sector. Aquí estamos en la carretera La Cañada. La Cañada. La Cañera. La Cañera. Pero aquí queda La Cañada, ¿va? Sí, por arriba. ¿Ustedes observaron el cuerpo? No, no lo hemos visto por los momentos ahorita. Ajá. Queremos conocerlos, a ver si... puede ser familia. ¿Es vecino de este sector? Sí. ¿No lo sabe? No, no lo hemos visto todavía. ¿No han reportado personas desaparecidas? No, aquí no han reportado nada por los momentos. Bueno, no. Muchísimas gracias. Aquí los vecinos de este sector, licenciada Cecilia Mejía, vamos a estar pendientes nosotros que se realice el levantamiento respectivo de esta persona del sexo femenino que es reportado como muerta ya en estado de putrefacción. Con este contacto a esta hora, con las imágenes, mi compañero Carlos el Dinámico Pérez, regresamos nosotros a estudios principales. Buenas tardes. Buenas tardes, Orlin. Muchas gracias y lamentable este hecho, lo reitero. Vamos ahora sí con nuestro compañero Enrique Vázquez hasta la salida al norte de nuestro país. Hay mucho movimiento, hay quienes ya salieron desde ayer, otros hoy a disfrutar en distintos sectores de Honduras, los rinconcitos hermosos que ofrece nuestro país, o a disfrutar de su familia. Enrique, buenas tardes. Buenas tardes, Cecia, televidentes y oyentes en diferentes partes del país. Es un gusto saludarles, y es que, como lo hemos mencionado desde horas tempranas, hay no solo uno, sino que gran elemento de seguridad en este sector de la salida al norte del país, y de inmediato vamos a mostrarles a ustedes cómo está la situación en este momento, porque como ya se los mencionaba, aquí Cecia, prácticamente lo que queda es envidiar a muchas familias que van rumbo hacia la zona norte del país a disfrutar de muchas playas, seguramente a disfrutar de estas vacaciones de Semana Santa. Y como usted lo puede observar, ya se están trasladando muchísimas personas en sus vehículos, y algo muy importante que mencionar es que sí están los elementos de seguridad, quienes están haciendo todo el trabajo correspondiente para que estos vayan de manera segura. Vamos a tratar de abordar a las personas. Manuel, por favor, me ayuda a caminar hacia este sector rápido para tratar de abordar a las personas que son las que están viajando, hacia dónde se dirigen. Van con su familia y, por supuesto, el trabajo que están realizando. Permiso. Hola, permiso. Amigo, es un gusto saludarle. ¿Hacia qué parte se dirige? No, aquí nomás. Usted va aquí nomás. Sí. Pero también le están pidiendo todos los documentos para poder trasladarse. Sí, así es. Están pidiendo los documentos de rutina para lo que es la salida de, a lo que es afuera de las playas, como dicen. Bueno, le agradezco muchísimo, amigo, y ya podemos observar que se está deteniendo algunos vehículos aquí para la revisión necesaria. Vamos a abordar también a uno de los encargados de brindar información de esto que se está desarrollando, esta actividad importante, Cecia, compañeros en estudios en este sector, salida al norte del país. De inmediato vamos a tratar de abordarlo junto a mi compañero Manuel, para que ustedes puedan observar cómo está el ambiente, cómo la está pasando la gente, cómo se están yendo hacia la zona norte del país, que es algo muy importante que mencionarles. Amigo, es un gusto saludarle. Importantes actividades las que se siguen desarrollando con el objetivo de dar seguridad a toda la población. Así es, muy buenas tardes. En este momento, pues, nos encontramos aquí en la posta del Durazno, pues, realizando lo que es el operativo de
de la Policía de Turismo y el que se hace a nivel nacional, esperando que los ciudadanos que se desplacen en esta tarde pues lo hagan de la mejor manera y que la Policía de Turismo está para ayudarle y para orientarlo en cada uno de los lugares turísticos. Bueno, muchísimas gracias. Y por aquí hay más personas a quienes podemos abordar, Manuel. Vamos a tratar de dialogar con estas mujeres hermosas que observamos y preguntarles hacia qué parte se dirigen. Hola, es un gusto saludarles. ¿Hasta dónde se trasladan? A Comayagua. Comayagua, van a disfrutar de la Semana Santa. Así es. De todas las actividades religiosas. Así es, de todas las actividades religiosas que se dan desde el miércoles. Junto a su familia, sin duda alguna. Sin duda alguna, junto a mi familia. Muchísimas gracias. Algo importante, mire, es brindar la seguridad necesaria que en este momento se está desarrollando por parte de elementos de seguridad salida al norte del país. Televidentes y oyentes en diferentes partes del país, es esto lo que está sucediendo. Y llamamos a la población en general a tener prudencia, llamamos a tener todas las medidas necesarias, por ejemplo, revisar el vehículo, que son uno de los temas que se está tratando en este lugar. Aquí se está brindando de todo. Así que junto a mi compañero Manuel Rojas, nuestro contacto, por supuesto, más adelante tendremos más información. Regresamos a estudios principales de HCH Televisión Digital. Gracias, Enrique Vázquez. Reiteramos precaución, prevención en esta temporada de Semana Santa. Seguimos con las noticias. Miren ustedes lo que ha ocurrido en la zona central. Ha ingresado una menor a una clínica privada y atención a este informe especial, porque ha ingresado una niña a una clínica luego de que un perro le desgarró su rostro. Lenín Acosta Maldonado, adelante con los detalles. Así es, muchas gracias, Cecia. A esta hora del mediodía, ubicados en las afueras de una clínica privada de la ciudad de Comayagua, y es que, como usted lo ha mencionado, ha ingresado una menor porque un perro ha desfigurado su rostro. El doctor Ángel Mejía, médico cirujano, la ha intervenido. Doctor, ¿en qué condiciones venía esta menor? Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias a Isadachi, usted Lenín, que siempre está pendiente de la noticia, y a toda la teleaudiencia. La verdad que la niña venía con múltiples heridas en cara, producto de mordeduras de perro, un perro probablemente de la casa, que está bajo control. Se ingresó la niña, se le dio el tratamiento médico adecuado como cirujano, se corrigieron todas las heridas. En este momento se reportó a la región sanitaria, de los cuales ya están al tanto, y se están siguiendo los protocolos necesarios para darle pues el seguimiento necesario a este tipo de paciente, porque es un paciente pues delicado. Y la verdad que, como toda empresa responsable, nosotros llamamos primero a la región, avisamos a los padres, avisamos a la fiscalía, y todo el mundo está al tanto, porque la verdad que son niños que hay que protegerlos. Ahora bien, ¿de cuántos años es la menor? Es de 7 años de edad, una niña pues que tenía múltiples heridas en cara, región frontal, temporoparietal izquierda, en mentón, en mejilla, en nariz, y actualmente pues está estable. Ahorita, antes de unos 10 minutos de venir a hablar contigo, Lenín, fui a revisarla y la paciente está pues sumamente estable, el perro está bajo control, y la región sanitaria pues está haciendo todos los controles necesarios para que esto llegue a un final feliz. ¿Como médico saben ustedes qué tipo de perro era, pitbull o qué tipo de raza? Desconozco, Lenín, no entramos en detalle, porque cuando uno pues tiene un paciente delicado, lo interesante pues es el paciente, pero me imagino que el departamento de zoonosis de la región sanitaria va a tomar todas las medidas pertinentes, y de esta forma pues va a orientar tanto a los padres, a la Secretaría de Salud y a todos los que competen pues de manejar este tipo de programas de la, bueno, la rabia, que es lo más peligroso en este caso. Bueno, muchas gracias. Cecia Mejía, mire, hay que tener cuidado hasta con los animales que tenemos en casa, porque se pueden dar incidentes que no queremos dar, y más en esta Semana Santa. Cecia. Porque las noticias se generan a cada momento. Ya regresamos con HCH Fin de Semana. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Presenta el Consejo Financiero del Día. Ante la alza de precios en los combustibles, te haré una recomendación para ahorrar mucho dinero. Paga tu combustible con la tarjeta de crédito Puma de Banco Atlántida y de inmediato te ahorras más de 8 lempiras por galón.
Si llenas tu tanque con 1000, te ahorras 85 lempiras. Y no tienes que esperar estado de cuenta, porque el ahorro es inmediato en la gasolinera. Esta no es una promoción, el descuento es permanente. Si no tienes tu tarjeta Atlántida Puma, solicítala hoy al 2280-1010. El consejo financiero del día fue presentado por Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Quizás vayas rápido en el camino y tal vez tengas que detenerte. Habrá gente así o así. O tal vez así. Caminos que te lleven por aquí. O acá. Algunos en los que quizás te pierdas. Y que te sientas así. O así. Lo importante es cómo enfrentes el camino. Todo puede pasar, pero que pase junto a tu Sportage, distribuidor exclusivo para Honduras, Corporación Yar. La voz del verano también te habla en casa y te dice, ¡subilo todo! Si la temperatura sube, subí vos también. Subí ese cuerpazo de realidad aumentada. La foto bajo el agua, dale, subila, aunque estés en la piscina inflable. Dice tu mamá que lo subas todo. Seguí el consejo, seguro tu foto se vuelve viral. Este verano, subilo todo con el internet de Claro Hogar de 10 megas por solo $45. ¡Claro que sí! Vive el verano más cool con Lady Lee y aprovecha hasta 40% de descuento en cortinas, alfombras, cuadros, espejos, manteles, sábanas, edredones, cojines, accesorios de baño, copas, vasos, vajillas, juegos de ollas, sartenes, maletas y hasta un 30% en coches, andadores, corrales, muñecas, peluches, juegos de mesa y educativos. Llévatelo todo al crédito con Credit Lee con la cuota más baja de Honduras. Solo en Lady Lee, todo para mi hogar. El verano ya llegó, y donde sea que vayas, tu destino estará lleno de aventuras. Así como preparas tu maleta para el viaje, prepárate con un seguro que te acompañe en todo momento. Te ofrecemos primas accesibles a tu presupuesto, respuesta rápida, coberturas completas y respaldo permanente. Disfruta tu verano. Las aventuras de tus viajes se convertirán en los mejores recuerdos. Suscribe tu seguro ya, con la opción más confiable del mercado, Seguros Atlántida. La información continúa en HCH Fin de Semana. Muchas gracias por continuar con nosotros en Hable Como Habla en esta edición de sábado. Estas hermosas imágenes que estamos viendo de la playa son en directo desde La Ceiba, donde muchos aquí quisiéramos estar ahí, en La Ceiba Atlántida. Pero quien se encuentra en el lugar es nuestro compañero Ramón Maldonado. Y él nos da a conocer cómo está el ambiente a esta hora. Ramón, ¿hay afluencia de veraneantes o hay poco movimiento todavía? Muy buenas tardes, licenciada Cecia Mejía, un placer saludarle. Nosotros también quisiéramos estar allá por aquí, por el lado de nuestro pueblo, allá en Comayagua, para disfrutar de del turismo religioso también. Pero bien, nos toca estar al pie de la bandera, aquí dándole cobertura a los hechos noticiosos, sobre todo en las playas de la ciudad de La Ceiba, donde nos encontramos en este momento. Y para ser sincero y informar con veracidad, como se hace en HCH, la afluencia de turistas por el momento no ha sido el tan esperado para esta ocasión.
ya que normalmente para el día viernes, sábado y domingo, antes de Semana Santa, ya han llegado muchos turistas. Hoy, sinceramente, las playas no hay suficiente afluencia de turistas como podemos observar en este momento. Son pocas las familias que han estado disfrutando, familias que se vienen a disfrutar antes de Semana Santa y luego regresan a sus lugares para pasar allá la Semana Santa en recogimiento espiritual y en familia. Pero en este momento nos ha llamado poderosamente la atención la cobertura, la vigilancia y la destreza que están teniendo los elementos del Cuerpo de Bomberos en todas las playas aquí en la ciudad de La Ceiba. Nos dice el Cabo Amaya del Cuerpo de Bomberos de esta localidad. Cabo, ¿hay vigilancia en todas las playas en la ciudad de La Ceiba? Es correcto, más que todo para brindarle lo que es la seguridad al bañista, así como mismo el turista que venga. Nosotros comenzamos lo que ya desde el viernes, lo que es a cubrir playas y todo esto para brindar una mayor seguridad al turista que venga. Donde hay cuerpos de bomberos como Jutiapa, El Porvenir, La Masica y Tela, en aquellos sectores cada uno le toca darle cobertura o vigilancia a la playa que está ahí cerca. Es correcto, o sea, todos nosotros somos un cuerpo de bomberos, trabajamos en conjunto, tanto como los bomberos que están en cada localidad, así como en municipio, ellos también lo que son le dan la cobertura en el municipio del Porvenir, le dan la cobertura a lo que es a las playas, así como el municipio de Jutiapa, que también ahí cubren lo que son los distintos bañarios, para más que todo brindar seguridad a lo que es al bañista, así como al turista que venga. ¿Están coordinados con CONAPRE en este momento? Es correcto, ya lo que es por parte de nuestro comandante, lo que es, ya han tenido reuniones con lo que es el grupo de CONAPRE, donde ya uno ha empezado y se está trabajando en conjunto. Bien, muchas gracias, el Cabo Amaya, licenciada Cecia Mejía. Siguiendo las recomendaciones que se está realizando a través de HCH, de las precauciones y el cuidado que deben de tener los padres de familia y los conductores, en el sector de la playa del municipio del Porvenir, allá se dio un incidente hace unos momentos, donde pues se andaba en busca de un niño de 5 años de edad que se le había extraviado a los padres de familia, que no se dieron cuenta en el momento que ellos estaban en la orilla de la playa y se metieron a bañar. Quedó el niño de 5 años a la orilla de la playa, pero este de repente se les desapareció y los miembros del Cuerpo de Bomberos del municipio del Porvenir, más otras instituciones de socorro del sector, comenzaron a buscarlo hasta llegar a encontrar al niño, quien se puso a caminar a la orilla de la playa hasta una desembocadura del río. Gracias a Dios lo encontraron con vida, pero esto lo damos a conocer con el propósito de que los padres de familia tengan el sumo cuidado y mantengan ese cuidado exclusivo con sus hijos, principalmente los menores de edad, niños pequeños, niños que los hemos podido ver de 2 años caminando a la orilla de la playa solos. Eso es una irresponsabilidad de los padres de familia. Está bien que disfruten ustedes de sus cervecitas o que se metan a disfrutar de las aguas del mar o de un balneario, pero cuiden o dejen con una persona adulta al niño que queda a la orilla de la playa. En el sector del Porvenir, pues llamó la preocupación a los padres de familia, a los familiares del extravío de ese niño de 5 años que gracias a Dios lo encontraron también los elementos del Cuerpo de Bomberos en aquel sector. Esto es lo que tenemos que informar por el momento desde aquí, desde el centro de la ciudad de La Ceiba, de la playa del sector de los maestros, donde pues empiezan a llegar, porque normalmente es en horas de la tarde que comienzan a llegar los turistas a disfrutar de las aguas frescas del Mar Caribe y de los balnearios. Nosotros estaremos pendientes para poder darle cobertura a todos los hechos que se generen en todo lo que es este sector del litoral atlántico, licenciada Cecia Mejía. Con esto retornamos a estudios. Muchas gracias, Ramón. Bueno, en efecto, debemos de ser responsables los adultos y tener sumo cuidado con los niños, que no ganen las calenturas, como lo hemos dicho en estas emisiones anteriores de HCH, porque los niños van a disfrutar, ellos son inocentes, son traviesos y extrovertidos, por esa razón necesitan de mucho cuidado, especialmente en las playas, en los ríos, en las pozas e incluso en la pila. No hay que dejarlos solos en ningún momento para evitar tragedias. Pero seguimos hablando siempre de este ambiente de verano y nos vamos hasta un balneario, el parque acuático muy conocido en Santa Bárbara. Ahí se encuentra Ángel David Muñoz, así que de inmediato nos enlazamos con él. Adelante, Ángel. Así es, licenciada Cecia Mejía, televidente de Hable Como Habla Televisión Digital. Me encuentro en un bonito balneario donde la gente ya está disfrutando de este verano muy, muy caluroso aquí en Santa Bárbara. Miro a estos niños que están disfrutando. Vamos a ver, niños, un grito.
están disfrutando acá de las aguas de Villa del Carmen. Este es un bonito parque acuático que está a la disposición para que usted pueda venir a disfrutar aquí en Santa Bárbara. Estoy con el arquitecto Anael Troches, que ofrece este bonito balneario. Anael, estamos totalmente en vivo para Hable Como Habla. Sí, muy buenas tardes, amigo Ángel David. Aquí estamos en el Parque Acuático Villa del Carmen, esperando ya la Semana Santa, que ya se nos acerca, y viendo que ya vienen llegando los turistas a nuestro lugar. Así que nosotros tenemos para el turismo 7 piscinas, campo de fútbol, estacionamiento, área de baile y todo, restaurante, y el estacionamiento que le damos a la gente que viene pues de todo Honduras y que ya está llegando con buen número a nuestro lugar, esperando que mañana arrancamos, porque tenemos ya 6 excursiones, esperamos mañana, y demás gente que se acerca a nuestro lugar. O sea que este es uno de los balnearios más grandes que tiene el departamento de Santa Bárbara. Bueno, tenemos aquí 7 manzanas de terreno y tenemos en el lugar una cantidad de agua que nos acerca a 6 pulgadas de agua, y que nosotros llenamos las piscinas a través del río, que es Maigual, y a través de un canal nos conduce el agua hasta las piscinas. Y es una piscina que, como usted puede ver, aquí tenemos nuestro parque acuático Villa del Carmen. Tenemos 1, 2, 3, 4 piscinas y las que están arriba. Y ya esperando que nuestra gente llegue, porque ya en Semana Santa es bastante la cantidad de gente que se nos viene a nuestro lugar. Muchas gracias al arquitecto Anael Troches, hermano del abogado Héctor Ramón Troches, muy amigo del licenciado Eduardo Maldonado. ¿Cómo la están pasando? Bueno, ¿cómo la están pasando? ¡Bien! Un grito ahí, HCH. ¡Bien! ¿Ustedes son? ¡HCH! ¿Está rica el agua? ¡Sí! Y con este ambiente, televidente de Hable Como Habla desde el Parque Acuático Villa del Carmen, yo vuelvo a los estudios de Hable Como Habla Televisión Digital. Junto a Alex Pineda, les informó Ángel David Muñoz. Muchas gracias, Ángel David Muñoz. Pero vamos a finalizar este espacio dándole a conocer también cómo los capitalinos ya están buscando estas opciones para ir a disfrutar de esta temporada de vacaciones. Nuevamente reiterar el favor de su compañía. Le invitamos para que se quede con Hable Como Habla durante las 24 horas. Tenemos programación en Semana Santa. No vamos a descansar nadie. Todos vamos a trabajar durante Semana Santa. Así que aquí gustosamente les vamos a estar reportando lo que sucede en el país y también trasladándolo a estos lugares hermosos que posee Honduras. A continuación se viene Somos Jóvenes, Nirvana Velázquez, aquí en un balneario en Tegucigalpa. Adelante, Nirvana. Bueno, en la cercanía de Tegucigalpa. Adelante. Así es, gracias compañeros en estudios principales de HCH Televisión Digital. Continúa el verano y desde HCH pues estamos mostrando todos los centros turísticos que existen aquí en los alrededores de la capital, y como pueden ver estamos en este parque de diversión acuático en donde ya los niños han venido. Hola mi amor, ¿cuál es tu nombre? Ángel Calix. Ángel Calix, ¿con quién se ha venido? Con mi mami. ¿Y desde dónde vienen? Desde allá, desde la cañada. Desde la cañada. Y usted, mi amor, venga, ¿de dónde viene? ¿Desde dónde viene? De la cañada. De la cañada. Toda la cañada se ha venido para acá, a este parque de diversión en la salida al norte del país. Así que, pues los capitalinos no tenemos que sentirnos tristes, debido a que nosotros también tenemos donde poder venir a convivir. Y aquí hay familias enteras con las que vamos a conversar también. Hola madre, ¿cuál es su nombre? Evelyn Bonilla. Cuénteme, doña Evelyn, ¿usted de dónde viene? Desde la colonia San Isidro. Desde la San Isidro. ¿Y con quién se ha venido en este día? Pues en este día andamos de un proyecto que se llama CDI. Ajá, y cuénteme, ¿han traído ya la burrita, todo listo para convivir? ¿Por cuánto tiempo van a estar? Pues esperamos que toda la tarde. Sí. Bien, muchas gracias, doña Evelyn. También aquí hay más madres de familia. Vamos a conversar con ellas, quienes, miren, ya andan con sombrerito y también sus lentes, porque ya vienen todas preparadas. ¿Ustedes de dónde vienen? De la cañada, de la peña. De la peña. Y cuénteme, ¿a quién se trajo? A todos los niños de un proyecto que se llama CEDIAN. ¿También andan juntos? Sí, andamos juntas. Bien, muchas gracias. Vean, nada más y nada menos todo el ambiente que se está desarrollando desde este lugar, en donde pues ya
familias enteras han llegado, como mencionamos. Hola, ¿cuál es su nombre? Manuel Peña. ¿Y ustedes de dónde vienen? De aquí, de la 21 de febrero. ¿De la 21? ¿Y con quiénes se ha venido para acá? Pues venimos con las primas, con sobrinos, con tías. ¿Y va a salir de la capital? Vamos a tratar de ir a pasear. ¿También? ¿Aprovechando el feriado? Sí, sí, aprovechando, porque hay que aprovechar ahorita, porque si no después no se puede. Verdad, así es. Aquí tengo una chica guapa también, un taquito de ojo para los varones. ¿Cuál es su nombre, hermosa? Elisa. Elisa, cuénteme, ¿usted viene junto con ellos también? No, ven con mi hijo. ¿Y desde dónde vienen? Venimos de Tegucigalpa. De aquí de Teus, aquí nomás. Usted, como capitalina, pues esa es una opción para los que nos quedamos en la capital. Así es, sí, es una muy buena opción porque pues los niños se divierten y uno también come rico, de todo un poco. Bien, muchas gracias, compañeros. Esto es lo que se puede informar desde este lugar, en donde, como ven, ya el ambiente se prendió, el verano ha llegado y los capitalinos lo sabemos. Por eso, con Luis Elaya no nos faltan ganas de entrar. Sin embargo, nos vamos a mantener aquí para llevarles más información a todo el público de HCH Televisión Digital. HCH Internacionales. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que estudia una nueva opción para la oposición demócrata a sus duras políticas sobre migración. Podríamos arreglarlo tan rápido si los demócratas estuvieran de acuerdo, pero si no están de acuerdo podríamos hacer lo que siempre dicen que quieren. Traeremos a los ilegales. En verdad los llamo ilegales. Cruzan la frontera ilegalmente. Los traeremos a la ciudad de Santuario y dejaremos que esa área particular se haga cargo. AFP citó fuentes del Departamento de Seguridad Interior que, según el diario Washington Post, informó que la Casa Blanca trató de convencer a las autoridades migratorias para que liberaran indocumentados en las llamadas ciudades Santuario, apoyados por los demócratas para generar conflicto y facilitar la política de Trump. Las ciudades santuario son aquellas donde los inmigrantes ilegales reciben un trato humanitario de protección y asistencia legal para canalizar su propósito de quedarse en territorio norteamericano. El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo llegó a Chile recibido por el presidente Sebastián Piñera, siendo la crisis de Venezuela tema central en discusión. Estados Unidos dice tener cualquier opción en la mesa, Chile en compra de alguna acción militar. Chile propicia activamente la búsqueda de una salida pacífica de la crisis y el retorno a la democracia en Venezuela, a través de elecciones libres, transparentes y ajustadas a los estándares internacionales. Después de su arresto, muchas voces se manifiestan en contra de que Julian Assange sea extraditado a los Estados Unidos. Un relator de las Naciones Unidas manifestó temer